Hablemos de la secuencia que tuvimos en el Monday Night Football en los últimos instantes, en las últimas jugadas. Platiquemos de todo el desastre que pasó, que enmarcó a la perfección lo que fue el partido entre Broncos y Bills. Para empezar, tenemos 24 segundos en el reloj. Ya ningún equipo tiene tiempos fuera, así que los Broncos van a jugar un poco con fuego. ¿Por qué? Porque van a optar por simplemente hincarse, aparte de... Colocar el ovoide cerca o más bien pegado a las hash marks derechas, porque es donde le gusta a Will Lutz. Aquí cada pateador tiene sus gustos, le preguntan seguramente qué prefieres derecha, centro, izquierda. Dice derecha, así que tenemos que colocar el ovoide. Y en el momento en el que Russell Wilson se termina de hincar, tienen 23 segundos básicamente para poder entrar al gol de campo. Alinearse y patear es bastante tiempo, bastante, bastante tiempo. Por lo menos se toma unos 12 segundos, una ejecución bien hecha. Así que 24 tienes insisto, segundos de sobra, unos 12, 15 segundos a lo mucho, tenían mucho reloj aquí. Búfalo quema un tiempo fuera para poder estar ahí en 24 segundos, algunos platicando de que podían haber esperado más tiempo, así los broncos tienen que patear directamente, no tenían la posibilidad de hincarse, colocar el ovoide y ahora sí meter al pateador, pero bueno, es ponerse muy exquisito, creo yo que lo correcto era quemar el tiempo fuera ahí en ese momento para eh, tener la oportunidad tal vez de, uno, de, de, de responder, ¿no? Empieza entonces el desastre. Como decimos, Russell Wilson aquí se hinca, se coloca del lado derecho, tiene que entregarle el ovoide a este oficial porque tiene que cambiarlo por el ovoide especial para patear. No sé si sabían, pero hay balones para jugar los tres downs y hay balones para patear, tanto despejar como patear. Así que aquí el trabajo es... Este oficial recuperar el ovoide de que es para patear. Y este oficial recibe el balón por parte de Russell Wilson. Y se tiene que aventar el sprint de su vida para poder llegar hacia el balón correcto. Y de regreso para poder ahora sí colocarlo donde tiene que ir y que puedan ejecutar justamente la jugada. Ojo con el oficial que se tiene que aventar. Ahí va, el sprint de su vida. Formación de gol de campo, muy sencillo para los broncos. Vienen justamente los de la protección. Y ojo porque. Los que estén en las orillas, que son linieros ofensivos, tienen que hacer la seña como tallándose el pecho, dirigidos hacia el oficial principal para decir que son jugadores elegibles. Porque en roster, como son linieros ofensivos, son jugadores inelegibles. Así que tienen que hacer la seña, por lo menos cuatro de ellos, de que son jugadores elegibles para que no les marquen castigo de formación ilegal a los Broncos de Denver. Aquí se pueden dar cuenta: están, levantan una mano y con la otra mano se tallan el pecho. Aquí está uno. Aquí está el segundo, aquí está el tercero, y aquí todavía Lloyd Cushenberry, que está dentro del campo, también hace la misma seña de decir: soy jugador elegible. En ese Inter, Buffalo tiene básicamente a todo el roster adentro. ¿Por qué? Porque tienen que hacer el cambio de sacas a tus 11 jugadores defensivos y metes a los 11 del gol de campo. Pueden repetir algunos, no tienen que cambiar a los 11. Seguramente hay muchos que están en la jugada defensiva y también están en la jugada de equipos especiales. El tema aquí es que hay una falta de coordinación. Pésima por parte de los Bills, que ya sabían que esto iba a ser la situación, ya sabían que con 24 segundos, insisto, queman tiempo fuera de ellos, ya sabían que Russell Wilson simplemente se iba a hincar y que venía después el desastre de intercambios de jugadores y demás, sabían ya que iba a pasar eso, tenían que estar preparados para tener a solo 11 hombres en la formación y no 12. Como les decía, los Broncos aquí empiezan todo el mundo a señalarse diciendo que son jugadores elegibles para que no les marquen castigo. Ahí viene el oficial con todo corriendo ya con el ovoide especial. Y pues en efecto, los Buffalo Bills tienen 12 hombres en el terreno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Una jugada básicamente gratis y como platicábamos, ¿no? Broncos se alinea con 22 segundos que se acaba la jugada anterior. Están prácticamente ya alineados esos para patear con 10 segundos. Así que tenían espacio y tiempo de sobra para poder lograr esta movida. Jugar un poco con el reloj, jugar con fuego, te puedes quemar sin duda alguna. Aquí les sale bien, que involucra muchos aspectos, porque lo hicieron también al final de la primera mitad. Y normalmente eh, se coloca, obviamente, el, el long snapper con el ovoide. A partir de la posición de balón y el long snapper se coloca el holder y a partir de aquí el pateador. Ubica donde está el long snapper y empieza su ritual de ciertos pasos hacia atrás, hacia, hacia un costado y demás. Cuando estás con la prisa, el pateador no suele colocarse en la mano del holder y hacer todo el movimiento. Se coloca normalmente directamente donde él considera que debería estar. Entonces es un proceso que se apresura, un poco innecesario de alguna forma, pero que al final cuentas, pues ni modo, se tiene que hacer para poder ganar este partido. Falla originalmente el gol de campo. Después tiene la segunda oportunidad por los 12 hombres. Un partido que sin duda alguna merecía, creo yo, este final después de todo lo que fueron los fumbles, las intercepciones, los errores del holder, del pateador, de los broncos, el punto extra fallado, después otro punto extra fallado. Un desastre sin duda alguna, pero bueno, así es la NFL, nos entretiene a pesar de que los partidos no sean los mejor coachados y los mejor jugados, lo que sí, Russell Wilson está jugando bastante bien. Está jugando bastante bien después de una temporada para el olvido en 2022. Vamos a dejar hasta aquí este video, no olvides suscribirte para más contenido de este estilo a quien no hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.